Bien, estamos actualizados entonces con los principales títulos y esto nos da pie para pasar a un análisis un poco más profundo de la realidad. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bien, la persona indicadísima para esto viaja hasta aquí todos los martes y los jueves, ¿no? Para llevar a cabo un análisis exhaustivo de la realidad que une estas dos fronteras, mucha realidad argentina también. ¿En qué habrá cruzado hoy? ¿En tren? ¿En lancha? Y lancha, la lancha no está más, ¿no? No, no hay más lancha. Estaba lloviendo. Yo creo que la anda en mototaxi. Vamos a ver si en el casco se lo puso. Si dicen que se contagiaron piojos, gente que se puso el casco del mototaxi. Vamos a preguntarle eso también y le damos la bienvenida. Bienvenida Rulo Spínola. No, pará, viste, no, era tú. Buena, buena. No, escuchame, era buena. Tú, casco, el que tenía piojos. Buena, buena. No, me estoy peinando, eh. Ah, me agarró de prevenido. Me estoy peinando un bueno, poquito. Bueno, aguanten por un ratito, muchacho, que. ¿Usaste el mototaxi? Buen no. Día. No, no, papá, no, papá. Martes 13, hoy no se viaja ni se embarca. Ayer ya me vine y vuelvo mañana. Ah, voy bien. A estirarle el papelito de migración, le pedí tres días le pedí porque no hay que viajar hoy, no, hoy no. Muy no bien. Se viaje, hay que ser previsor. ¿Cómo le va a Richard Vera? Mirá, Richard Vera mañana. Me lo mejoraron al Richard, ¿eh? Mañana Richard Vera. Sí, sí, está más esbelto. Está más, sí, sí. ¿Cómo le va Gerardo Chávez? Muy bien, muy bien. La verdad que muy un bien. Fin de semana nomás. Te tomaste, viste, y te lo cambian a Richard así. Así ya es. No necesita anteojos, nah. Tiene más pelo, todo. Claro, no gasta ey. Tanto en medicamentos. No más sea joven. Malo con Richard. No, es ya, más joven. Ya vuelve Richard, no se preocupe. ¿Cómo le va Rocío Rodríguez? Bien, muy bien. Muy feliz de tenerlo acá, Rulo. Bueno, yo también muy contento por demás. Y vamos a cometernos algunos temitas que tenemos que analizar en este día, ¿no? En este día tan particular. Por ejemplo, vamos a arrancar con esto que decían los títulos, va otra vez a Comodoro Py, tiene que ir Cristina. Cristina está como, digamos, en la cúspide de la carrera política. Realmente digo, porque yo estoy viendo, estoy observando, estoy analizando, que creo, me va a corregir si no Damián Cunale, pero salvo Raúl Alfonsín, todos los presidentes empiezan como intendente, empiezan como gobernador, terminan la presidencia y pasan por Comodoro Py. Todo, porque pasó Menem, pasó De la Rúa, pasó, todos van pasando. Así que si Mauricio Macri no es reelegido, seguramente va a tener que ir a Comodoro Py también. Claro, salvo Néstor que se murió, pero bueno. Claro, por eso es importante que continúen los proyectos, porque no quieren pasar por ahí. ¿Entendés? Claro. Así funciona, legal lo que te digo. Cuando cambia el proyecto, ahí sí van Comodoro Py. Pero bueno, otro tema. ¿Shell o no Shell? Esa es la cuestión. ¡Esa es la cuestión! ¡Muy bien! ¿Shell o no Shell? Esa es la cuestión. Y al que le está complicando es al ministro de Energía, Aranguren. Porque le están diciendo, dejan a tus acciones o son ministro o tenés acciones en Shell porque se viene lo del tema de la tarifa del gas y todo eso. Y no puede ser, digamos, parte y también estar ahí poniendo cuánto tiene que valer el gas. Entonces, claro, está, no puede ser juez y parte. Claro, en no puede situación. Ser juez y parte. Entonces lo que tenés que pensar es qué te cotiza más, o ser accionista de Shell o ser ministro. Pensale bien. No, legal lo que te digo, hay que pensar bien. Otro tema. El drama de Amalia Granata. ¡Qué dramón! Dramón. El chismerío de la semana. A mí me parece igual que Susana Jiménez lo resolvió todo, ¿eh? Ella arregló todo, sí, arregló todo. ¿Sabés que ahora me estoy dando cuenta? Pasa mucho esto acá en la Argentina, que en realidad todo el drama de Shell con Aranguren es para ocultar las cosas verdaderamente importantes. Uh-huh. Como lo que le pasa a Amalia Granata. Como lo que le pasó a Amalia, pobrecita, le entró agua, pero ella perdonó y arregló con Susana Jiménez en el living y parece que le dieron electrodoméstico, voucher, un montón de cosas. Para ir ahí al living, así que ya se está diciendo que muchas vedettes van a hacer lo mismo, se van a dejar embarazar y guampear después por la pareja para ir a buscar electrodomésticos. No, pará, pensé que era que la querían ver a Susana, no. Que querían resolver sus problemas maritales, ¿no? ¿Cómo dice el dicho de las guampas y los impuestos? ¿Era que no se salvaba a nadie? No, sí, es así. ¿Así? Algo así dice, pero qué feo. Y vamos a ir a otro tema, que es el tema que nos acomete el día de hoy. Vamos a analizar el tema de martes 13. ¿Mm?
pero hay mucho para analizar. Sí, hay mucho y tenemos poco tiempo, pero vamos a analizar algunos tics, por lo menos, algunos tics para tener en cuenta en este día, que no hay que viajar, ni embarcarse, ni te case, ¿cómo es eso? No te cases ni te embarques. No te cases ni te embarques, por eso yo ya salí con tiempo, vuelvo mañana recién, pero hay cosas que dicen que sí trae buena suerte que yo no entiendo, o que trae mala suerte también, dice. Por ejemplo, te dicen que en Año Nuevo tenés que comer 12 uvas, ¿vos comieron? Sí, a las 12 de la noche. Sí, sí, comieron. ¿Y qué tal te fue el año? ¿Te fue bien o te fue más o menos? Puro chapú. Yo comí no sé cuántas uvas ya vengo con él. O te dicen que tenés que usar calzoncillo amarillo o no, para la suerte. ¿Amarillo era? Sí, dicen calzoncillo amarillo para la suerte. Y yo, los varones, las mujeres bombacha rosada, algo así. Las mujeres se usan bombacha rosada, pero el calzoncillo amarillo tiene que ver con atraer la riqueza, el oro, una cosa así para el año que Y que los 12 primeros días del año van a ser el clima también de cada mes. No sé. Sí, eso también lo yo lo único que sé es que los únicos personajes que usan calzoncillo amarillo son, por ejemplo, a ver, Robin. Robin de Batman y Robin usa calzoncillo amarillo y todo el mundo le trata de maraca. Sí. Entonces, tanta buena suerte no le trae. El otro que usa calzoncillo amarillo es el Chapulín Colorado. Y así le va también, se vive golpeando, le vive engarroteando, no es que le va muy bien. No. Así que ese también es un mito que hay que dejar de lado. ¿Sabes que hay mucho en las redes sociales de esto que estás hablando? Como el comentario más popular del martes 13 hoy es: ¿qué me importa si igual tengo mala suerte todo el año? Digamos, como el martes 13 no me va a cambiar nada. Es así, no va a cambiar nada. Ya estamos en segundo semestre y nada cambió tampoco. No. Y eso que le usamos calzoncillo amarillo, ya, o capaz ya tenés el calzoncillo amarillo de curtido porque no te pudiste comprar uno nuevo. Porque no alcanza la pirapiré. Era blanco, arrancó blanco y después de tanto lavado, pues ya sabes cómo queda. Claro, lo usás ahora como amarillo. Queda amarillo. Che, Rubio, ¿pasás por abajo de escalera si ves una escalera? No. No. Eso dicen, no hay que pasar por debajo de la escalera. ¿Gatos negros? Gatos negros. Sí, tu amigo. ¿Y qué hace uno si tiene un gato negro? Yo tengo un gato negro, una gatita negra y me trae suerte. ¿Te trae suerte? Sí, pues. Pero bueno, y otro tema, si se rompe el espejo, ese, papá, siete ese. Años. Siete años mala suerte. Pero dicen. El espejo es para cualquier tiempo, no solamente. No solo martes 13. Pero hoy martes 13 te voy a recomendar ya para ir englobando esto, porque tenés que cuidarte, papá, tenés que cuidarte. Por ejemplo, no vayas, por favor, yo sé que va en contra de mi negocio. A Encarnación no se te ocurra ir hoy. Hoy no, hoy quédate en tu casa tranquilo. Primero, porque por ejemplo, si usas la débito, seguro te van a cobrar dos veces. Porque el día mala suerte, te van a pasar dos veces y te van a facturar doble. Seguro también cuando vas en la casilla eligiendo a ver cuál casilla de migración voy a elegir, decís, esta es la más corta. Mentira. Después empezás a ver cómo todo pasan. No hace falta que sea martes 13 para que pase eso, ¿eh? Siempre elegir la que pasan todo, es legal, ¿eh? Esa es la ley de Murphy, no es martes 13, sí. La ley, sí. Y después seguro te van a revisar de arriba a abajo hoy. Te van a revisar todo, no vas a poder cruzar nada porque estos días le agarraron a un aduanero que resulta que dejó pasar no sé cuántos cigarrillos. Así que tranquilo nomás, no viajes hoy. Hoy quédate en casa, no hagas compra. Porque te va a salir todo mal, legal lo que te digo. Bueno, de todas maneras traten de no comprar tampoco siempre tanto en Encarnación y de cruzar cosas ilegalmente. Me supongo que ese también es el mensaje, ¿no? Sí. Ah, claro. Sí, claro. Sí, ese es el mensaje. O que te pidan a vos. Qué bien resumir, cualquier claro, cosa. Claro, claro, para que no quepa duda, ¿no? Porque al parecer está diciendo que no compren hoy y no, en realidad es... Bueno, está bien, no compren hoy, pero también después si necesitan algo, ya saben, en Casa Maradona, Rulo Espino la te trae, no hay lo que no hay y hasta mañana recién vuelvo a Posada, así que pueden hacer su pedido. Bien, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Y Rulo, ¿lo seguimos viendo en el teatro? Sí, claro. Ah, bueno, todos los sábados. Entonces, ¿cómo está yendo la función? Re bien, impresionante. Este sábado fue espectacular, lleno total. Próximo sábado, 22 horas. Le esperamos Sala Mandové Pedroso, Beethoven 1762. Reserva al 4429-865, prohibido la meta a menores de 18 años. Una coma, no había. Bien, la obra Crucemos entonces por Rulo Espílola, así lo despedimos, lo volvemos a ver el jueves. Y este aplauso es para él y para vos, que te vas a aguantar lo que se viene en el clima. También este aplauso lo sumamos y te mostramos qué es lo que va a pasar en la ciudad de Posadas. Para mí que va a haber sol, ¿eh? ¿Vos decís? Para mí que va a haber sol. Vos le tenés mucho fe al clima. Siempre sol. ¿Cuándo? Hoy nomás. No estoy viendo el sol. Un poquito de lluvia. Ajá.
Y bueno, mañana 22:08 va a bajar un poquito la temperatura. Uh-huh. Hoy se mantiene calorcito, pero abrigarse para mañana a la mañana, 8 grados la mínima. Y bueno, el jueves hay que ver, porque los pronósticos, viste, de un día para el otro cambian. Así que podemos decir hoy y mañana, me parece. El jueves, estimativo. Bueno, baja mucho la temperatura. Yo estaba contenta con el calor que hacía. ¿Cuánto tuvimos de calor ayer? 36, decía. Oh, yo estaba chocha. Pero bueno, vuelve a bajar la temperatura. Así que lo que sí, al parecer, se despeja mañana. Si querés postergar algún que otro plan, trámite, porque hoy llueve, lo podés hacer. Y lo que no postergues es mirar Revirados otra vez mañana a las 9 de la mañana en territoriotv.com.ar y a las 12 del mediodía en Somos Posadas. Mañana ya vuelve Richard. Así que bueno, van a estar ahí los fanáticos y las fanáticas de Richard. Lo van a tener de vuelta. Hasta mañana. Chau, chau.